Bueno, eh, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle al alcalde, eh, a Sierra Antona, también al teniente alcalde, Raico Rocha, que nos eh, hayan hoy permitido avanzar en un tema que mm, hemos puesto sobre la mesa desde el inicio de la legislatura. Hoy estamos aquí sentados porque ya traemos un trabajo técnico detrás entre los técnicos de la, del Gobierno de Canarias, de la Viceconsejería de Justicia y también de el Cabildo, eh, perdón, del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que se han puesto de acuerdo no solo en los metros de la parcela que necesitamos sino también en aquellas cosas que necesitamos arreglar antes de llegar a la sesión del suelo. Hay que hacer un pequeño modificado de uso de la parcela, porque está eh, en estos momentos en el plan general como dotación de transporte y hay que pasar la dotación de juzgados y hay que resolver también, como decían, algún otro problema que pueda tener, en este caso, técnico. En eso estamos. Una vez indicada la idoneidad de la parcela y todo indica que es así, porque así lo han establecido los técnicos municipales. Nuestra intención es con esta reunión de hoy, avanzar en la redacción de un convenio de sesión de parcela que nos permita, dejando de lado la modificación del uso, como decía, que hay que tramitarla, eh, que nos vayan cediendo, que podamos ir avanzando en la sesión del uso para poder encargar un proyecto. Nos preocupa, porque así nos lo ha trasladado también el Ayuntamiento, que sea un edificio emblemático y que al final es la entrada de la ciudad por la zona sur, que sea un edificio que además suponga una infraestructura estratégica para el municipio y queremos cumplir con los condicionamientos estéticos que requiere la ciudad. Y eso mm, será importante para nosotros, por eso en eso le hemos pedido custodia en todo momento al ayuntamiento. Y luego será un edificio con capacidad de crecimiento. Esto es muy importante desde el punto de vista ya eh, práctico. Necesitamos un edificio judicial, un palacio de justicia que tenga capacidad de crecer. Los juzgados que hoy albergan... Eh, el edificio judicial que alberga a los juzgados, saben que no alberga a todos los juzgados, porque es imposible, no tiene capacidad. y si tuviéramos capacidad de crecer en otro tipo de orden. Eh, jurisdiccional no podríamos porque tampoco tenemos espacio donde hacerlo. Bueno, pues eso hay que dejarlo preparado de cara también al futuro con capacidad de crecimiento razonable, pero que tenga eh, esa posibilidad. Y como decía, ahora mismo mm, ultimamos detalle, nos vamos con la tarea de eh, dos asuntos que tenemos que resolver, el ayuntamiento se queda con, también con tarea de otros dos asuntos y a partir de ahí esperamos que entrado eh, enero podamos ya avanzar en ese convenio y que podamos empezar a decir que en el año que viene eh, adjudicamos la redacción del proyecto. Eso para nosotros sería importante poder dejarlo resuelto el año que viene. Tenemos que solventar, como decía, ese problema de la modificación del uso y a partir de ahí caminar. Termino dándole las gracias al ayuntamiento y diciendo que para nosotros es también muy importante eh, la propuesta que nos han hecho de establecer una, una bolsa de aparcamientos fuera del edificio judicial, ya abierto a todos los ciudadanos, y en esa parte también trabajaremos. Veremos qué dimensión puede tener en función de los metros que hay allí, la dimensión también económica que supone. ¿Hay partida presupuestaria para encargar ese proyecto? Porque estamos hablando, su objetivo es encargar el proyecto el próximo año. ¿Hay partida sí, para ello? El, hay, habrá partida para el proyecto el próximo año, claro, en los presupuestos que vienen. Tenemos una bolsa de. Vamos a ver, este proyecto lleva. Si no recuerdo mal, como siete años presentándose en los presupuestos de la comunidad autónoma, también en el Palacio de Justicia de Fuerteventura, y no nos ha salido. Lo que hemos hecho es, en el presupuesto del 24, crear una bolsa sin nombre. Ahí de ahí iremos sacando todos los proyectos que necesitemos. El de Palacio de Justicia de Fuerteventura ya está en marcha, pudimos desbloquearlo porque ya había un proyecto que solo tenemos que modificar. Aquí no había ni siquiera proyecto, y bueno, de ahí sacaremos la cantidad que haga falta para redactar ese proyecto. Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria que le hemos hecho para anunciar algo muy importante. Yo decía que Santa Cruz de la Palma es portadora de buenas noticias y hoy estamos en una noticia más, una noticia positiva para la isla de la palma y para Santa Cruz de la Palma. Y quiero en primer lugar agradecer de manera sincera a la consejera del Gobierno de Canarias, a la consejera de Justicia y Presidencia y Seguridad y no sé cuántas cosas más, eh, que yo muchas veces me pierdo con los nombres de los consejeros, eh, pero agradecerle a Nives Lady Barreto la sensibilidad que ha tenido con este tema, con esta iniciativa, que ahora le explicaremos. Y con esta ciudad es su primera visita institucional, no visita a Santa Cruz Palma, pero sí como eh, consejera y estoy convencido que no va a ser la última porque vamos a iniciar hoy un proceso de trabajo intenso para poner de manifiesto la realidad y el proyecto que queremos anunciar en el día de hoy. Y también al viceconsejero de Justicia, Cesario que también es eh, un veterano conocido de la casa y por tanto siempre es una garantía de seguir avanzando. Vino con su equipo técnico y yo quiero agradecer también en la parte municipal al primer teniente alcalde, a Raico Arrocha, el que estemos trabajando de la mano para este tema. Eh, lo que vamos a anunciar hoy aquí es eh, fundamentalmente que en la parcena propiedad municipal, propiedad del ayuntamiento, que es la parcela como conocida, esa parcela de la estación de guaguas, que es la Bolsa Sur de Santa Cruz de la Palma, que estamos hablando en torno a 7.000 metros cuadrados. Eh, tenemos esa primera aproximación con la Consejería de Justicia para poder diseñar ahí un proyecto de Palacio de Justicia en, eh, en esta ciudad. Yo creo que es una magnífica noticia, primero porque hay voluntad del ayuntamiento para ceder ese suelo. Y lo más importante, que hay voluntad por parte de la consejería y de la consejera para poder encargar un proyecto para que haya partida presupuestaria para que se pueda desarrollar. Las únicas dos condiciones que ha puesto el ayuntamiento es que sea un edificio emblemático, ya que estamos a la entrada sur de la ciudad, de Santa Cruz de la Palma, y que podamos disponer también de una bolsa de aparcamientos importante, porque eso también resuelve uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad, una bolsa de aparcamientos, además, en la entrada sur de la ciudad. Estamos en los primeros pasos, pero ya hay mucho avanzado, que es la voluntad política, que es la voluntad de ambas instituciones en que esto pueda ser una realidad. Yo estoy convencido que así como la estación de guagua... Llevamos tres décadas casi hablando de esto y que al final no ha llegado a buen puerto. Estoy convencido que esto sí va a ser una realidad más pronto que tarde y que vamos a trabajar los dos equipos técnicos para que esto pueda ser una realidad para el servicio. Esto es importante, ¿por qué? Porque la ciudad que haya una instalación de estas características es economía, es empleo, es gente en el municipio, es actividad económica y eso siempre es una buena noticia. Y que además algo tan emblemático como un Palacio de Justicia siempre es bueno que esté ubicado aquí en la capital de la isla. Y por tanto, me queda reiterar lo que empecé, el agradecimiento a la consejera, eh, porque además hemos intercambiado opiniones con los operadores de justicia y están por la labor, que eso sea una realidad, y ahora le queda la parte más importante, que es la de que tiene que liderar la consejería, la consejera, para que sea una, sea una realidad, y vuelvo a reiterarle mi agradecimiento a su voluntad, a su sensibilidad, para que esto se pueda desarrollar aquí en la capital de la isla en Santa Cruz de La Palma. Y con ella les dejo.